Las Cuerudas Show. Con ellas no se sabe de qué cuero salen más correas. Buenos días, comadre, ¿cómo amaneció usted? Ay, pues bien cansada ya, que quiero terminar con esto de que... Pues decidí, ya ve que principios de... A ver, principios de año. Principios de año, pues uno hace ahí sus a finales de año, pues hace su... Pues todo lo que quiere hacer durante el año. Y entre esas cosas, pues el ejercicio. Nada más que no había tenido tiempo ni ganas. Entre las 12 uvas, usted dijo que quería hacer ejercicios. Pues ya ni me acuerdo si fueron 12 o 13 los que me eché, pues... Yo andaba también bien pipiriscuata ese día, no me acuerdo. Oiga, ¿qué cree, oiga? ¿Qué? Pues que yo quiero hacer ejercicio, pero la verdad no sé a quién dirigirme. ¿A poco, comadre? ¿En serio? ¿Estamos? ¿Cómo ve? Pues cómo ve, si vamos a dar el rol, tan siquiera nos encontramos con alguien que nos puede entrenar un poquito, ¿no? Sí, que nos dé unos tips. Ay, no, no, unos tips, sí, ¿cómo ve? Pues vamos. Pues vamos a ver. A ver, pues vamos. Oye, compadre, ¿y no nos puedes hacer alguna rutinita aquí, no sé, unos ejercicios para ver qué onda? Pues no sé, ¿qué quieren hacer? Estirar, lagartijas, abdominales. Pues es que yo la otra vez le hice lagartijas y no, también feas, comadre. Sí, a mí también me salieron mal dibujadas. Ay, comadre. Bueno, pues empecemos, díganos ahí unos tips que diga usted. Estas tres cosas son las básicas que una persona debe hacer cuando está empezando a en esto del deporte, a dedicarse al atletismo, o simplemente quiera bajar de peso ahí la pancilla. Ah, bueno, sí, lo principal es pues traer adecuadamente lo que es tu ropa deportiva, ¿verdad? Para poder entrenar, o sea, lo que es calentar, o sea, calentar un poco, mover los músculos, dar una vuelta para que tu cuerpo ya esté un poco más caliente a lo que es a los ejercicios que tú vas a hacer para evitar algún tipo de lesión en tu cuerpo. Oiga, compadre, ¿y si nos vamos a calentar por allá? ¿Cómo ves, compadre? ¡Ay, compadre! ¡Ay, qué cochina! Oye, compadre, pues bueno, entonces yo también quiero buscar a alguien para calentar, porque imagínate, bueno, más usted, pues ¿cómo ves si vamos a empezar? Principal, un ejercicio principal. No, pues lo que es los movimientos de brazos. Ay, ¿cuál más? Cambiamos con el otro. ¿Así mero? Ándale, así mero. Así está bien. Luego pues nos agachamos así, le hacemos así. Hacemos esto. ¡Shh, niños! Esto. Ay, mire, comadre, ya llego, antes no llegaba. Lo que es esto acá. A ver, comadre. Tiramos el pie un poco. No, comadre, anda suspirando tan temprano. Ya, luego igual cambiamos de pie. ¿Y eso para qué sirve? Ah, pues para estirar las piernas, los brazos, las partes del cuerpo, luego otra vez para evitar alguna lesión al momento de que uno está corriendo. Oye, compadre, como por ejemplo ese pelado de los Cuatro Fantásticos que se estira bastante, ¿cómo le hará? No, pues quién sabe. A tomar esas pastillitas azules. A ver, compadre, usted como deportista, a la gente que empieza a correr, que empieza a venir a hacer ejercicio, ¿qué se le recomienda? ¿Primero caminar, luego trotar y luego correr? ¿O puede empezar a correr? ¿O cómo está eso? Pues depende, si anteriormente hizo un deporte y ya tiene un poco de condición, se les hace lo que es una prueba física empezando, cuánto es lo que aguantan caminando y corriendo, y lo que es abdominales y lagartijas para saber cómo está una persona de su cuerpo, o sea, cómo está físicamente bien preparada. Si la máquina le funciona bien. Sí, ¿verdad? Pues chico, madre, pues imagínate como un carrito, ¿no? Sí. Pues yo me quiero aventar unas vueltas. Y una revolca, ¿no es cierto? No, a ver, compadre, y como usted como persona, sí, ¿por qué cree que es importante llevar a cabo el deporte, llevar a cabo, hacer ejercicio siempre? ¿Por qué es importante? Más que nada, muchos lo vemos, bueno, yo lo veo como es un pasatiempo, para mí es mi pasatiempo favorito, pues en mi caso, pues voy así a lugares a competir, pues a representar un estado, y pues se siente padre, ¿no? Pues dejar así, no sé, en alto nombre de Tamaulipas. Y también, por decir, mantienes tu actividad física más estable, o sea, es más difícil que tu organismo acepte una enfermedad porque estás en constante movimiento, tus defensas están realmente activas a cualquier, lo que es una enfermedad, o sea. Y pues uno pues se mantiene sano, ¿verdad? O sea, baja de peso, evitas lo que es el colesterol y todo ese tipo de cosas. Bueno. Y la obesidad que es México
creo que el primer lugar a nivel mundial, ¿verdad? Y pues justamente. pues también a bajar de peso, y que los invito a que vengan a hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Media hora al día, no estaría de más, que es adecuado así para las personas que van empezando. Bueno, muchas gracias, compadre. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos, comadre? Pues echar una caminadilla, una correteadilla ahí, pero nos correteamos tú y yo. Pues mucho. Vamos a jugar a la roña. Pues sí, comadre. Bueno, comadre, pues entonces vamos a darle. Mucho gusto, compadre. Sí, gracias, igualmente. Ok, nos vamos, comadre. Siete. 98. Hostia. Ya terminé. Comadre, no seas tramposa. Ay, comadre. Acababa de empezar dos y ya decía que andan en ley. Ay, comadre, yo traigo bastante fuerza. Voy escalando esto. Ay, no es cierto. Comadre. Comadre, ¿qué tiene, comadre? Empezó ejercicio. Vieja loca. Bueno, comadre, ahora me toca hacer a mí. Ay, comadre. Ya. Ay, comadre. Ya vas para la casa, ¿no? ¿Te quieres, comadre? Va, vamos con Don Fito porque ya me perro. Yo también con Don Fito aquí. Ya, comadre. Bueno, para reporte 43, doña Chocha. Y doña Vicky, la curazo. Vámonos, comadre.